Hola amigos, vecinos de Alta Dominga. Estamos convocando a la comunidad a participar de una gran reunión que se llevará a cabo aquí en la escuelita, en la casetica. No se les olvide que es participativa para todos y es importante que usted esté en esta reunión para construir algo positivo en beneficio de la comunidad. Mi nombre es Jesús María Lerma Quiñones. Mi municipio de nacimiento es Guapicauca, yo soy de Caucano, pero llevo 40 años de vivir en Cali. Vivo aquí en el barrio Altos de Menga, en la calle 52C, número 92, raya 33. Mi hogar está compuesto, por ahorita somos 3-4, pero ya los muchachos son mayores, no está sino yo y mi esposa, los dos nomás. Ya cada uno ya arrancó. El poste de energía que tenían en el barrio quedaba por ahí a 200 metros del lote que yo compré, el último poste. Y de allí me tocó que comprar 200 metros de cable, conectarme y llevarlo por el aire en Tarugos de Guadua, unos postes de Tarugos de Guadua, y así fui llevándolo hasta que llegué a la casa para alumbrarme con eso. Para el agua nos tocaba que ir a traer abajo, cargarla en balde. Nos tocaba por allá. En ese tiempo, cuando yo vine, llegaba un carro tanque. Cada 3 días llegaba allá a la carretera abajo a surtir. Había una parte donde tenían una cantidad de caneca todas las casas de la parte alta. Pero cuando venía el verano, entonces nos tocaba que coger por aquí para la Taúl, a 2 kilómetros de aquí. Nos íbamos con baldes, llenábamos 2 baldes de agua y nos veníamos. Cuando llegábamos aquí, llegábamos por ahí con menos de 1 baldado, porque eso se venía regando por el camino, eso se caía uno por un camino, por una montaña, donde es pura peña. 2 horas nos tocaba para llegar acá. Y los domingos los íbamos a bañar allá, pero llevábamos los vecinos una ollita, allá quebrábamos ramas de palo y hacíamos el almuerzo allá para poder lavar la ropa, y de allá salía cada uno con su bulto en el hombro. Entonces el agua ha sido la situación más difícil. Desde ahí empecé yo a ser líder de la comunidad, metiendo la gente a la cabeza, que nos unamos y empezamos a trabajar para ver si salimos adelante. Hicimos 400 metros de grada. 400 metros de grada hicimos, toda lineal. Y estas de aquí, para subir aquí. Nosotros vivimos como en una cortina, atrás de un muro. Nadie nos da la mano. En el 2007 nació un proyecto que para ponerle el agua a Menga. Y eso llegó el agua hasta allá abajo. Y de allá nos tocó que inventarnos collarines para con el que tenía el cómo comprar una motobomba para empujar el agua 200, 300 metros de manguera para llevarla a la casa. Hay gente que queda tan lejos de la distancia de ahí que tiene que usar 2 motobombas. La conecta ahí donde están los collarines y por allá a 150 tiene que colocar otra motobomba para impulsarla de ahí para allá. Esa historia se la conoce todo el sector aquí. Entonces la gente sigue pasando trabajo, cargando la agüita, cargando la ropita para allá. Y así nos ha tocado. Si de su casa, donde están los collarines, a su casa, hay 200 metros, usted tiene que comprar 200 metros de manguera. Con el destino es que tiene que pasar trabajo, porque los collarines no son sino 6. Y son más de 150 casas que dependen de esos 6. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? A las 3 de la mañana tiene que estar ahí, a coger turno. Cuando yo llego y los 6 collarines están copados, ¿ya qué tengo que hacer? Da la vuelta con mi motobomba para mi casa, porque no hay turno. Hay motobomba, pues la mía me valió 250. Y hay motobombas que valen 300, otras 400, otras de 150, 200 mil. Depende del caballaje, el voltaje que usted necesite. Y si no tiene para comprarla, entonces el vecino, cuando esté bombeando, usted va y le dice que haga el favor y le llene el tanquecito. Entonces primero se surte él
y después va y le pasa la manguera para que usted llene. Y si el agua ya se fue, quedó igual, quedó sin agua, porque el agua en veces dura 2 horas, en veces 30 minutos y en veces 4 horas, cuando hay invierno y las casas están abastecidas de agua. Principiando que no había por dónde andar, no había camino, no había nada. Segundo, no teníamos agua. Tercero, no teníamos energía. No teníamos nada. Y hoy, no, dos cosas pendientes nos quedan: el agua y la energía. Todo el esfuerzo ha sido de nosotros acá en la comunidad. Y eso, que cuando habemos 20 que copiamos para buscar el desarrollo, hay 100 que no se meten en nada ni colaboran en nada acá en mi sector. Nada. Usted tiene que hacer. Usted está gestionando para mejorarle y están hablando de usted antes. Sino que para ser líder de una comunidad tan desprotegida como esta, tiene que nacer con el don de que digan lo que digan, él lo que hace es luchar por el beneficio de la comunidad. Sí, luchar y luchar y luchar, y en esa estamos. Pues ahorita estamos trabajando unidamente en comunidad, tratando de mejorar la vía abajo, que no está al frente del sectorcito mío donde yo vivo, pero la carretera, las vías públicas son de todos. Entonces estamos haciendo un trabajo en comunidad cada 8 días. Colocando cada uno un pesito de su bolsillo, el que tiene más coloca más, el que tiene menos coloca menos, y trabajamos todos los domingos pavimentando la vía, porque ya los carros del transporte público ya no querían subir para arriba porque la carretera estaba muy mala. ¿Y eso cuánto lleva? 60 años volteando con eso. Nos toca que hacer bingo bailable, nos toca que hacer rifa, nos toca que atravesar una cuerda para el que vaya pasando con un tarrito, colabore aquí para un bulto de cemento. Para reunir, hay unos que echan 500 pesos, otros 200. Todo se recibe, porque eso suma. A lo que ya tenemos para comprar 20 bultos de cemento, vamos trabajando, prende al trompo y vamos. Cuando se acaban, ya tenemos para otros 10, y así trabajamos todos los domingos. Eso no es fuerza política, sino unido, de brazos de la comunidad. Y eso es lo que me gusta a mí. Yo estoy metido ahí con aguacero todos los días. Yo trabajo de lunes a sábado en mi trabajo y el domingo todo el día estoy ahí hasta las 6 de la tarde, boleando y ayudando a decirle a la gente: unámonos para que hagamos esto. Y eso es lo que me gusta, y quiero seguir buscando mejorar, porque esto está muy mal. Sueño personal es que Dios me dé vida para seguir prestando el apoyo a la comunidad, que esté alentado, organizar y llevarla bien con mis vecinos. Y quiero seguir haciendo, porque hay personas que le falta mucha capacidad aquí para entender que nosotros debemos de unirnos para buscar el desarrollo del barrio. No discriminar a nadie, sino que unidos podemos salir adelante.